¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos. Nos volvemos a reencontrar por la pantalla de CL3 Cablevisión en el micro informativo Voces Coreanas. Luego de varios meses de receso, de descanso, volvemos con el programa número 1 de este 2017. Arrancamos junio con todo, recargamos todas las pilas. Programa 107, me apuntan las chicas, digo Pico y Anester, que como siempre están en la coordinación y producción de este programa. Le agradecemos también a Lisandro, que está en la cámara y en la edición. Son los que hacemos Voces Coreanas y arrancamos de esta forma esta temporada 2017. Han ocurrido muchas cosas en estos meses que han pasado, que no hemos estado al aire, pero como siempre, Voces Coreanas refleja un poco lo que va ocurriendo en nuestra institución y muestra desde adentro lo que hacen las actividades, los distintos eventos, lo que se nos viene en nuestro club, todas las novedades. Así que, como siempre, el formato se mantiene y esto es Voces Coreanas, capítulo 1, 2017. Independiente Athletic Club presenta Beneficios Rojos, un programa pensado para que los socios del club puedan contar con más ventajas. Con tu carnet de socio tenés acceso a cupón rojo para comprar y pagar en cuotas y también a Carnet Plus para aprovechar promociones y descuentos por pago contado. Con el nuevo Carnet Plus vas a encontrar precios exclusivos y así ahorrar en tus compras. ¿Cómo utilizarlo? Para comenzar, solo tenés que activar por única vez tu carnet de socio en la Mutual. Ya estás listo para acercarte a cualquier comercio adherido, elegir el producto o servicio que querés, presentar tu carnet de socio y acceder al descuento publicado abonando en efectivo. Consultá los comercios adheridos y descuentos en nuestro Facebook, Independiente Athletic Club Oficial, y en el sitio web www.independienteaclub.com.ar. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. ¡Hacete socio! Por ir arrancando, tenemos varias novedades, mucha información. Mencionarles solamente que en los próximos programas ya los vamos a estar actualizando con todo lo que ha ocurrido en el club estos últimos meses. Por ejemplo, la aparición del programa Beneficios Rojos, el home banking, que también se puede consultar a través de la página web del club, las distintas novedades que ha tenido nuestra Mutual también. Así que bueno, si todavía no hiciste tu carnet de socio, tenés muchos más beneficios que ya te vamos a estar detallando todo lo que puedes hacer con tu carnet de socio y el nuevo programa Beneficios Rojos. Tenemos información social, tenemos información deportiva. No queríamos pasar por alto lo ocurrido el fin de semana pasado, un fin de semana bravo, movido. La verdad que hemos tenido una situación muy difícil de vivir, que ha sido con respecto al fútbol mayor. Los chicos del plantel de primera división, cuando viajaban a Cañada del Lucle para enfrentar a Deportivo en los cuartos de final, sufrieron un accidente entre Chañar y Verabebú. Y bueno, en este accidente, en esta tragedia, le mandamos un saludo, un abrazo a la familia Rossi por bueno, la pérdida de la señora que viajaba en el Bora, en el automotor. Y en la chata, que bueno, viajaba Carlos Vicente, que habitualmente lleva jugadores y cuatro jugadores de nuestro plantel superior. Hablo de Nico Galeano, de Lucho Cantarini, Guido Abasolo y Fede Palaro, que bueno, gracias a Dios se están recuperando, sobre todo Carlín y Nico, que bueno, les mandamos un gran abrazo, están en plena recuperación. Así que bueno, el abrazo mayor va para ellos. Fede, Lucho y Guido están un poco mejor, así que bueno, no queríamos dejar de mencionar esto y que gracias a Dios no pasó más nada. La nueva sede en el Independiente Athletic Club te invita a disfrutar de su espacio para compartir muy buenos momentos. Un cálido ambiente, nuevos platos, nuevos postres, café y la mejor coctelería. Pedro y Mariela te esperan. La nueva sede en el Independiente Athletic Club. Arrancando con la parte informativa, vamos a arrancar con la parte social, porque Independiente con su delegación asistió al acto del 25 de mayo organizado por el club chañarense. Así que queremos saludar a las chicas de nuestra institución, Delfina Pierella, Lourdes Osenda y Pia Fiornovelli, que han llevado la bandera
para este acto, la bandera argentina estoy hablando, y también agradecer a Héctor Urbieta, que accedió a tomarse una fotografía con las niñas coreanas. Hacete socio. El lunes 29 de mayo, hace muy poquitos días, este lunes que pasó, las más pequeñitas de patín y de tenis disfrutaron de una espectacular pijamada que se organizó en nuestra institución. Juegos nocturnos, hubo panchos para cenar, también hubo bombones de Quaker, hubo pororó para todos. La verdad que fue una jornada muy pero muy linda, donde también hubo clase de zumba a cargo de las adolescentes de patín y de tenis, donde la colaboración de las abuelas es lo que se agradece en este evento. Y también a Lourdes, a Cata, a Doyel, a Bianca, a Gina, a Valentina y a Caro por su aporte. La verdad que las chicas se portaron de 10. Muchas gracias y felicitamos tanto a profesores como a estas chicas también, que han colaborado mucho, mucho. Felicitaciones. Como siempre, en el formato de nuestro Voces Coreana desde el inicio, desde hace 106 programas ya, este es el 107, siempre tenemos una parte central, una nota central, donde a veces tenemos la palabra de alguien experimentado, de alguien que ha vivido historias dentro de nuestra institución. A veces tenemos la palabra de profes o de alguna persona que nos visita o de algún evento. Esta vez, para arrancar este año 2017 en Voces Coreanas, empezamos a recorrer las actividades que ya arrancaron hace algunas semanas, algunas, y otras actividades, hace algunos meses. Así que hoy vamos a arrancar con tenis, con patín y con básquet. Las cámaras de Voces Coreanas se dieron una vuelta por estas tres actividades que nos cuentan un poco cómo iniciaron el año y qué se nos viene en cada una de las actividades. Bienvenidas a Voces Coreanas, Luchi, bienvenida Maya. Falta el muchacho del grupo que está ausente, también le damos desde acá la bienvenida, y también a las chicas que están allá, que ya empezaron a practicar. Bueno, como me escucharon, el motivo de esta entrevista, de esta nota, es conocer un poco cuáles son los proyectos que ustedes tienen pensado para el 2017. Básicamente seguimos trabajando como todos los años. Arrancamos en 4 o 5 horarios. Sí. Arrancamos bien desde principio de año, cosa de ir afianzándonos más o menos hasta la mitad de año, hasta julio, donde después arrancaríamos con todo lo que es el show. Lo que venimos trabajando es básicamente técnica. Las clases comienzan el grupo de precisión, que empieza a partir de las 16 horas, martes y jueves. Es el grupito que estábamos viendo recién. Sí, el grupo que estaba recién. Después, a las 17, viene el grupo de jardincito, que son las más chiquititas. A las 18, el grupo de chiquititas. 19, medianas. Y 20 horas, el grupo de las grandes. Y después tenemos los sábados, también a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, más o menos. ¿Y ese grupo de precisión cómo se forma? ¿Por propia voluntad o ustedes invitan a un grupo especial, o hay que tener características especiales? ¿Cómo lo integran? Sí, fue un poco a voluntad de ellas, otro poco, iniciativa nuestra, de que veíamos por ahí las que tenían un poco más de condiciones o las que no faltaban, porque requiere como mucho entrenamiento y la asistencia es lo fundamental, porque si falta una es como que no se puede llevar a cabo la coreografía. Así que bueno, fue un poco, y bueno, este año al grupo de precisión se sumó Lourdes, así que bueno, acá estamos contentos. Con buenos resultados, ¿no es cierto?, el grupo de precisión. Sí, muy buenos resultados. Tratamos de que salga lo mejor posible y le metemos pilas, ensayo y ensayo, mucha coordinación no hace falta, así que bueno, las chicas ponen todo lo mejor. Bien. Y se nota que disfrutan, porque la cara que tienen mientras practican no es cara de sufrimiento, es cara realmente... Ese grupo, al revés de los otros, comienza en marzo cuando comenzamos con las clases. Ellas empiezan ya con la coreografía a principio de año. ¿Y cuántas horas? Y están una o dos, depende... como por vengan día. Por día. Por día, bien. Sí. Chicas, ¿y ustedes el año pasado habían organizado clínicas de patín también con algunos patinadores trascendentes de nivel nacional e internacional? ¿Tienen planificado algo para este año también?
Sí, este año traemos un patinador también de la selección nacional, se llama Tomás Macía. Bueno, él va a estar dictando una clínica, también trabajando todo lo que es técnica y bueno, nosotros aprovechamos para adquirir un poco más de conocimiento. Si bien nosotros ya también a principio de año hemos participado de otras clínicas en otros pueblos, la idea de esto es invitar a los pueblos vecinos para que también se sumen a esta jornada que va a estar muy lindo, o sea, los chicos comparten con patinadores de otros lugares y bueno, y un técnico nuevo que por ahí nos enseña cosas nuevas. Vos decías de otros pueblos y eso es justamente lo que te iba a invitar. ¿Cuáles son las localidades que ustedes invitan para esta clínica que piensan hacer? Bueno, este año van a venir patinadoras de Sporting, de Corral de Busto, de Isla Verde, Alianza de Arteaga, Quirquincho, Pérez, Los Urgentes y Camilo. O sea, un grupo bastante numeroso. Sí, si nos acompaña el tiempo, sí, bien. Va a ser un grupo grande. ¿Y los festejos de los cumpleaños? Porque ustedes son famosos por festejar cumpleaños también. ¿Eso va a continuar? También nosotros, el chico que el martes cumple los años, martes o jueves o sábado cumple los años, por ahí traen la tortita y ellos están contentos en que le cantemos el feliz cumpleaños. Bueno, comparten un momento agradable. Bien, quiere decir que además de patinar, pasan unas jornadas entretenidas. Esa es la idea, pasarla bien. Sí. Muchísimas gracias por la nota y ya saben, estamos a la disposición de ustedes para cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias a usted. Hacete socio. Continuando, como habíamos dicho, de hacer una presentación de las distintas actividades deportivas que tenemos en el club, estamos ahora con Anita Serra, ya muy conocida para todos nosotros, que nos va a contar de cuáles fueron las actividades que ya realizaron en lo que va de estos 4 meses del año y algunos de los proyectos que tengan a largo plazo para completar el 2017. Así que bienvenida, Anita, a este 2017 de Voces Coreanas. Muchas gracias, Manacha, gracias por acompañarnos siempre y preguntarnos cómo va la actividad, que por eso la gente por ahí se entera de cosas que se fueron dando y no se pudieron acercar al club y está bueno que, claro, que se interesen. Bueno, durante estos 4 meses previos, ¿qué estuvieron haciendo ustedes en tenis? Sabemos, porque nos han contado, de que hubo algunos encuentros bastante, bastante importantes. Sí, interesantes, amenos, divertidos. Hubo para todos los gustos. Arrancamos la pretemporada los primeros días de enero, en el cual siempre se convoca mucha gente por los horarios de verano, por ahí a la noche gente que en invierno no puede venir, se fue sumando a la disciplina y por suerte el número es lindo, se mantuvo, los grupos son interesantes. Después ya cuando arrancó marzo empezamos con lo que es más torneos y encuentros de chicos y de adultos. Sí. En marzo hicimos un torneo de pelota roja y jardín de tenis para los más chiquititos, que vinieron en escuelitas de Corral de Bustos, de los dos clubes, Verabebú, Godeken, Independiente y de Chañarense. Y la verdad que salieron re lindos por la convocatoria de gente, hubo 90 y no me acuerdo si eran 93, 94 chicos participando. Muchos. Sí, un día bárbaro nos tocó y es re lindo en esas edades ver cómo, claro, cómo van evolucionando los chicos, no solo en el deporte, sino en la manera de acatar las reglas, de compartir, de sociabilizar. Claro, la vida social, eso, el respeto por el otro, el compañerismo. Sí, que el tenis es un deporte que te permite mucho relacionarte con el otro y respetarlo. Claro, claro, claro. Te decía antes que sabíamos de otra actividad, porque me veo involucrada también por nuestras épocas, ¿no? Que hubo una convocatoria muy linda con respecto a las mujeres, que ustedes la llamaron tenis retro. Hicimos femenino. un tenis retro para mujeres mayores de 50 años que estén jugando actualmente o que hayan jugado en otro momento de sus vidas. Convocamos a las chicas del club, por supuesto, vinieron las chicas de Chañarense también, algunas chicas de Verabebú del Club de Amigos, y mujeres de Godeken. Y sí, fue un día bárbaro. Hermoso. Respondieron excelente las mujeres. La pasamos bárbaro, nos divertimos, bailamos. No sé, ¿podés contar algo? Hermoso, no, fue hermosísimo eso. Fue un disfrute total. Sí, la verdad que sí. Le pusieron toda la onda y esperemos que se pueda repetir eso, para fin de año. Eso. Uno con algo los muchachos también. Algo parecido a eso hubo, pero con otro nombre, ¿no? Recientemente. Un raquetazo femenino al que convocamos. Un raquetazo pacífico. Pacífico, totalmente pacífico. En el que convocamos a chicas
entre 12 y también 50 y pico de años. Hicimos el fin de semana pasado, el 25 de mayo, perdón, un raquetazo en unas horas de la tarde en el club. No estaba lindo el día, pero también le pusieron... No, ánimo, mejor. Espíritu hubo, confraternidad también hubo. Hermoso. Alegría, encuentro, de todo. Además de jugar al tenis, de jugar jueguitos y mástica. Sobre todo. Mástica sobre todo. Mástica se destaca siempre. Sí, este raquetazo solamente participaron chicas de Independiente y una parejita de chicas de Corral de Bustos de Sporting, que les agradecemos que se hayan arrimado porque la pasamos hermosa. De todo modo hubo más de 30, ¿no es cierto? Más de 30 mujeres sí, participando. Sí, más de 30. Sí. Y en el anterior, en el retro, éramos como 36 más o menos. 36 era. Así que bueno, el número sigue siendo numeroso. Sí, buena cosa. Número numeroso. Número numeroso. Bien, bueno, y con los más pequeñitos, ¿qué otra actividad tuvieron importante hace poquitito? No, tuvimos algunos torneos, pero que no se desarrollaron independientes, sino que se desarrollaron en clubes de Corral de Bustos. Que se hicieron todas sus 10, sus 12 y 14 años, tanto mujeres como varones, en singles y en dobles. Y este fin de semana pasado, el domingo en Firmat, jugaron un torneo de singles, las nenas de sus 12 y 14 y varones. Ajá. Que salió campeona Lucía Galeano de acá de Chañar. Mirá qué bien, en la final contra Milena Pellegrino, que salió su campeona también de Chañar en singles. Así que felicitaciones para las dos. Y antes de ayer hubo una actividad compartida con las nenas de patín. Sí, el lunes en Independiente se realizó junto con Luchi y la profe de patín y todas las niñas una pijamada, que era, ya la función no es tan deportiva sino social porque comprende nenas entre 3 y 10 años. Ajá. Y sí, hermoso, 60 nenas, hay muchos eventos, hay un viaje para los menores del nene de primaria. ¿A dónde vamos este año? Este año vamos a Tecnópolis. Ah, qué hermoso. Bueno, para septiembre está planificado ese viaje. Nos anotamos. Perfecto. Hay varios encuentros de mini tenis más, hay un torneo de singles caballeros adultos que se está desarrollando en el club interno. Hay un torneo por equipos que está pendiente para 12 y 14 años que estamos viendo juntar otros equipos y lo podemos armar las 24 horas, por supuesto, como todos los años. Ya es tradición. Hay dos o tres padres e hijos por edades previstos porque claro. Es mucha la cantidad de chicos y bueno, tenemos que dividirlo para que nos alcancen las canchas. Sí, hay muchos eventos pendientes. Mucho. ¿Y algún otro imprevisto que surja, que ustedes siempre están dispuestos a armar? Como siempre. Bueno, Anita, cerrando esta nota, seguís trabajando vos junto con Ariel. Ariel, Maxi, Fachu y Paulo. Bien, muy bien. Así que sigue el equipo fuerte y con muchas ganas, con mucho entusiasmo, como nos tienen ustedes acostumbrados. Estamos a disposición, como ya lo saben, durante estos 3 años lo hicimos, así que seguimos haciéndolo. Los felicitamos por lo que han hecho y cuando ustedes quieren nos llaman y acá está Voces Coreanas. Bueno, muchas gracias Manacha, los esperamos siempre bienvenidos, más que agradecidos con ustedes. Y al que se quiera arrimar a jugar al tenis, siempre hay un lugarcito. Hacete socio. Así que Carlos, bienvenido a este periodo 2017. Y como hicimos con tenis y con patín, lo mismo te preguntamos a vos. ¿Cómo comenzó el año? ¿Qué perspectivas tienen ustedes para el 2017 y qué están haciendo en este momento? Bueno, sí, ya comenzamos el año, allá por el mes de enero. A fin de enero arrancamos con la pretemporada, más que nada de las categorías competitivas. Lo que son las escuelitas, digamos, de los más chiquititos, empezaron un poco más tarde, por el mes de a fin de febrero, más o menos. Y bueno, ya estamos transitando el año con los torneos ya arrancados, con las escuelitas ya también jugando sus encuentros. Y bueno, trabajando de la mejor manera y tratando de que siga creciendo el básquet en Chañar Ladeado. Y nosotros en realidad tratamos de dar vuelta a la página y de poner paño frío y de arrancar el año desde cero, porque lo que pasó ya pasó y para que se repita hay que trabajar mucho y de eso se trata, es lo que nosotros como entrenadores, como profe, tenemos que transmitir. Por ahí la gente sí, se queda con lo que pasó el año pasado, está entusiasmada, tiene ganas de repetir, pero nosotros somos muy conscientes y tenemos los pies sobre la tierra de que es muy difícil lograr buenos resultados y que las cosas se den. Y sabemos que todo depende del trabajo, del sacrificio y del día a día, así que nosotros nos enfocamos en eso y lo que pasó, la verdad que lo disfrutamos mucho, pero ya lo dejamos atrás y estamos pensando en lo que puede venir. De futuro optimista, ¿no es cierto? Pensando que con sacrificio, con esmero y con dedicación
los escalones se pueden ir subiendo. Sí, seguro, seguro. Nosotros siempre tratamos de inculcar esos valores y trabajar a partir de ahí. Somos un pueblo que no es netamente de básquet, un pueblo futbolero, todos lo conocen, y estamos compitiendo en una liga donde hay varios equipos, donde el básquet es el deporte más importante en la ciudad, de donde son esos clubes. Entonces por ahí tenemos esa pequeña desventaja a la hora de competir o a la hora de trabajar. Por eso tratamos de no regalar nada y de inculcarle esto a los chicos, de que con trabajo y con sacrificio se puede crecer y se puede competir contra los mejores. ¿En qué estado está la escuelita? Bueno, nosotros estamos trabajando con todo el programa, digamos, del básquet formativo independiente, de los 4 años hasta los 19 años. La escuelita son los chicos que van hasta la edad de 11 años. Que hasta esa edad los partidos o los encuentros no son competitivos, no hay ganadores, no hay perdedores. En cambio, a partir de ya de los 12-13 años empiezan las categorías competitivas, que Independiente cuenta con la categoría sub-13, sub-15 y sub-19, en las que está compitiendo en el torneo de la Asociación Benadense. Y como novedad, tenemos que este año estamos participando en 2 categorías de otro torneo, que se organizó con equipos de la provincia de Córdoba, que nos quedan cerca, que limitan con nuestra provincia, y que a raíz de las cuestiones climáticas, algunos equipos, ellos tenían una liga formada con 10-12 equipos muy parecida a la benadense, pero por la cuestión esta de los cortes de ruta, claro. Bueno, algunos equipos quedaron aislados, se unieron a otras ligas y quedaron 4 o 5 equipos sin la posibilidad de tener un torneo serio para jugar. Entonces me llamaron, me invitaron y bueno, surgió la posibilidad, así que nos reunimos con los entrenadores y armamos un mini torneo de 5 equipos, que lo que nos sirve a nosotros es sumar partidos y sumar más competencia al calendario. O sea que en sub-3 y en sub-15 no solo vamos a competir en la benadense, sino que vamos a competir en ese otro mini torneo. O sea, serían 2 torneos paralelos. Exacto, que están... dos torneos paralelos y con equipos distintos, que eso es muchas veces lo que buscamos para motivar a los chicos, para que tengan más ganas, que no jueguen siempre con los mismos equipos. Claro. Así que bueno, esa es una de las novedades que tenemos este año. Carlitos, el año pasado ustedes desarrollaron durante un día una jornada que fue realmente extraordinaria, con básquet acá adentro, en la calle, con los chicos. ¿Hay algún proyecto parecido para este 2017? Sí, la idea es poder repetir el encuentro ese grande que se hizo, que fue el coreanito, el primer año que lo hicimos. El año pasado juntamos 10 clubes, esto fue de mini básquet, o sea, de las categorías no competitivas. Y bueno, este año vamos a tratar de repetirlo, no tenemos fecha exacta todavía, pero vamos a tratar de que se repita, y estamos viendo también la posibilidad de organizar un torneo, que este sí sería competitivo, de la categoría sub-15, de similares características pero con menos equipos, porque ya tiene otro formato, porque en este caso todos los partidos se deberían jugar adentro, con árbitro, con planilla, con reloj, con un tiempo reglamentario diferente a lo que fue el encuentro ese, en el que, como vos me decías, organizamos canchas en la vereda, en la calle, jugábamos, nos metimos a la pileta. Era más social. Otro formato. ¿No es cierto? Sí, es un encuentro más recreativo, basado en la amistad, en el minibásquet. En cambio, lo que estamos viendo si podemos organizar es una competencia con equipos de la benadense y con equipos que también podamos traer de otras ligas para poder competir acá en Independiente. Bueno, lo que nosotros llevamos a cabo, como siempre, es una pretemporada con las categorías competitivas, algún partido amistoso también previo a arrancar el torneo de la Asociación Benadense, que ya está en marcha. Como te decía, ya estamos compitiendo en las categorías U13, U15 y U19, que siempre van acompañadas de mini básquet y pre-mini, que son 2 categorías no competitivas, pero que también juegan los mismos días que las competitivas. O sea, lo que respetan es el fixture, se enfrentan con el mismo equipo, pero no hay un ganador ni un perdedor. Ese torneo ya está en marcha. Otra de las cosas que hicimos fue hace muy poquito una capacitación, que es la clínica reválida de Neva,
ENEBA es la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquet, que a nivel nacional siempre hace que todos sus entrenadores, para que puedan dirigir y estén habilitados, tengan que revalidar su carnet. Cada federación, o sea, cada provincia es la encargada de organizar esa clínica. La clínica es un fin de semana donde entrenadores profesionales van a capacitar y a disertar sobre diferentes temas. En este caso fue en Cañada de Gómez, fueron 3 días, viernes, sábado y domingo. Y bueno, los entrenadores independientes asistieron y fueron a revalidar su carné y a capacitarse. En este caso fue Lucas Messina, el otro profe, yo y el entrenador de la primera también, Mario Favolín, también asistió. O sea que los 3 entrenadores que estamos trabajando en el club fuimos a esa capacitación, que la verdad que estuvo muy buena. Y otra de las cosas que tenemos mirando hacia adelante, como te decía, la organización de estos eventos, uno competitivo y el otro no competitivo, en lo que queda de este año. Y bueno, y continuar con estos torneos que estamos participando, y tratar de participar con alguna de las categorías competitivas, como puede ser 13, 15 o 19, de algunos torneos en otros lugares, torneos de fin de semana, donde quizás en 2 o 3 días te jugás 5 o 6 partidos, y bueno, y la idea es seguir sumando competencia para los chicos. ¿Cuántos chicos más o menos hay jugando acá? Y, para entre las diferentes categorías. Y entre las diferentes categorías tendremos más o menos 70, 80 chicos. Serían la mitad de las categorías competitivas y la otra mitad de las categorías no competitivas. Más, bueno, después los chicos que están en la primera división, pero bueno, eso ya sería otra cosa. Sí, no hablamos de eso. Diferente. Es una cantidad, un número muy, muy significativo, teniendo en cuenta que hace pocos años que ustedes están trabajando acá con tanta intensidad. Sí, en cuanto a la cantidad, siempre, en realidad nunca nos conformamos. Sé que tenemos una cantidad que por ahí nos permite trabajar, pero tendríamos que tener más, y de hecho estamos todo el tiempo pensando estrategias y cosas para poder atraer a los chicos. Quizás también eso lo vemos de esa manera porque, como te decía, estamos en una liga con clubes. De hecho, Chañar Ladeado es la población más chica de la Liga Venadense en la cual nosotros participamos. Competimos con equipos de ciudades como Venado Tuerto, como Firmada, ciudades mucho más grandes, con mucho más habitantes. Y quizás el hecho de chocarnos todos los días con realidades de esos clubes nos hace ver que nosotros todavía nos falta, pero viéndolo de forma optimista estamos bien, pero siempre tratamos de mejorar y de ir para adelante. Lo que ocurre es que con la cantidad de habitantes que tenemos nosotros es más difícil que se produzca después el recambio, ¿no es cierto? Porque sí. Es distinto el fútbol, que como vos decías antes, es más popular, tiene más tradición. Exacto. Bueno, pero esto está resurgiendo. Seguro. Así que bueno, para ir cerrando esta pequeña primera visita, próxima fecha. El sábado, sí, domingo. Próxima fecha, división inferior el sábado. Sábado. Los sábados competimos con la división inferior y nos toca viajar al Club Ciudad de Venado Tuerto el próximo sábado, así que vamos a ir con todas las categorías sub-13, sub-15, sub-19, que son las competitivas, más el pre-mini y el mini que también nos acompañan. Bueno, ¿y con los mayores? La primera va a tener fecha doble este fin de semana, que si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que va a ser jueves de local, el jueves, porque creo que el viernes no está el gimnasio disponible, y el domingo de visitante. Son 2 fechas, una de local y una de visitante. Pero según tengo entendido, el jueves de local con el Club Ciudad también sería. Bien. Bueno, un año intenso. Intenso, sí. Con mucho trabajo y con muchas perspectivas. Sí, así la verdad que sí. Los vamos a estar acompañando, por lo tanto les ofrecemos este espacio como lo hicimos todos los años y ustedes siempre acceden a las notas y nos pasan información. Sí, la verdad que agradecido siempre de que nos tengan en cuenta, de que nos den este espacio para poder mostrarle a la gente de Chañar Ladeado lo que estamos haciendo. Y bueno, aprovecho para invitarlo a los chicos que se sumen. De todas las categorías, no importa de que sean grandes, de que tengan 16, 17 años y quieran arrancar a jugar al básquet, siempre se puede y acá siempre tenemos las puertas abiertas para todos y bueno, que se sumen. No voy a decir horarios y eso porque por ahí que se acerque, nosotros estamos, menos los martes, estamos todos los días acá en el gimnasio, en la cancha de básquet a partir de las 4 o 5 de la tarde.
Así que se acerquen a charlar y bueno, ahí nos pondremos de acuerdo. Muchas gracias, Carlito. No, gracias y bueno, sabes, nos llamás nomás cualquier novedad que tengas. Muchas gracias. Independiente Athletic Club presenta Beneficios Rojos, un programa pensado para que los socios del club puedan contar con más ventajas. Con tu carnet de socio tenés acceso a cupón rojo para comprar y pagar en cuotas y también a Carnet Plus para aprovechar promociones y descuentos por pago contado. El renovado cupón rojo, ahora más simple y ágil, te permite financiar tus compras de hasta 3.000 pesos en 12 cuotas sin interés y de hasta 10.000 pesos en 18 cuotas fijas. ¿Cómo utilizarlo? Para comenzar, solo tenés que activar tu margen de compra por única vez en la Mutual. Desde ese momento, ya podés acercarte a un comercio adherido, elegir el producto o servicio que querés, presentar tu carnet de socio e indicar la cantidad de cuotas. ¡Listo! Te llevas el producto y abonás cada mes la cuota correspondiente. Ser socio del club te une a tu pasión y también a los beneficios rojos. ¡Hacete socio! Luego de la nota central, luego del paseo por las actividades que mencionamos, que usted pudo ver, ya vamos a estar la semana que viene también dando vueltas las chicas de Voces Corianas por las otras actividades faltantes. Nosotros les tenemos que decir que hay que saludar a los bomberos porque mañana 2 de junio es el Día del Bombero. Pico, si no me apunto mal, este año cumplen 35 años, así es. La institución cumple 35 años, no mañana, este año. Mañana es el Día del Bombero, por eso queremos saludar afectuosamente al grupo de Chañar Ladeado, sobre todo, que bueno, siempre están a disposición incansablemente. La verdad que una labor espectacular para sacarse el sombrero. Así que bueno, mañana es su día, esperemos que lo disfruten. Y que si ven algún bombero por la calle o por algún lado de nuestro pueblo, le brinden su saludo porque más que merecido lo tienen. Así que feliz Día del Bombero para mañana. Nosotros, lo que es información, hemos arrancado este Voces Corianas. Antes de despedirnos, le voy a mandar un muy feliz cumple a Pico, que ayer estuvo cumpliendo años, una de las productoras de Voces Corianas, así que no me iba a olvidar, así que espero que la haya pasado muy bien con amigas, con familia, así que un muy feliz cumple. Nosotros la semana que viene vamos a estar, como siempre, el día jueves, en el primer día que sale la emisión de Voces Corianas a las 20:30, viernes 20:30, por las dudas ayúdenme, el sábado 18 horas, y el domingo va dos veces a las 12 horas y a la tarde 16 horas, perfecto. Son las emisiones de Voces Corianas. Vamos a estar con más información. Recordemos que el club ha lanzado una rifa que también vamos a estar informando un poco sobre eso, sobre los beneficios rojos, sobre las distintas actividades y seguramente la información que nos va a dejar el próximo fin de semana. Este fue el primer programa de este 2017. Así comenzamos, es el puntapié inicial de este nuevo ciclo. 107 micros ya han pasado desde el comienzo, así que esperemos seguir por muchos más. Nos vemos la semana que viene. Llena tu vida de pasión. Hace.